Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo, pues vamos a aprender a cómo resolver el error code de 14 de Fortnite solución, tutorial en español. Básicamente pone que Fortnite game client encounter an application error, error code 14. Vamos a aprender a solucionarlo, que el vídeo de soporte que ha sido el que me ha servido ha sido este, el de Murugan S, que me voy a suscribir, le voy a aprovechar y me voy a suscribir ahora <laughs> y un like. Y la verdad es que está genial. Os recomiendo que lo miréis porque lo, me ha servido a saco. O sea, lo ha hecho súper bien. Y, y vamos a mirarlo, a ver cómo solucionarlo. Básicamente el error es por el Visual CCR de Distributable que tienes que lo Que ahora mismo vamos a, ver a cómo hacerlo, ¿vale? Así que, bueno, iremos al link que, como podéis ver, es este. Y, y bueno, vamos a verlo. Va, voy a poneros tra el traductor Google. El, bueno. Aquí te pone, te lo voy a, os lo voy a poner en, en español y vamos a traducirlo. Vale, perfecto. Pues pone que el launch error pone esto. Bienvenido espectador, soy yo Regan. En este video tutorial describe la corrección del juego quincena. Bueno, se, se escribe mal. Básicamente launch error, game client encounter, aplicación error, error code. Eh, application error, error code 14. Que básicamente es porque no puedes, no puedes iniciar el Epic Games Launcher en Fortnite. Básicamente no puedes no puedes eh, jugar a Fortnite en este caso. Es un error muy común. Que es por el visual red CCR distributable, como os he explicado. Entonces le das a exit y no puedes iniciar el Fortnite, por desgracia. O algunos juegos que requieren ese sistema. Pues iremos a Google Chrome o a nuestro navegador de confianza. Iremos a pondremos visual cc redistributable y en la primera página, como podéis ver, a ver que ponga, eh, os saldrá esto. Entonces le daréis a enter y ya está. Entonces, cuando te, termine esto, os pondrá, bueno, os lo enseño, a ver que se que le va un poquito mal el internet. El pobre, pues estará aquí. Iremos abajo el Visual Studio 2015 o la versión más actualizada. Eh, pondremos en inglés, pero también podemos seleccionar en español. Pero bueno, le daremos a en este caso a Don Luad. Iremos a, a de, debemos ver el sistema operativo. El, el eh, cual sistema tenemos nosotros. En este caso sería el de 64 bits. Se tiene el sistema basado en 86 o 64. Mi sistema está basado en 64. Como puedes verlo, puedes verlo si vas a este equipo. Das a eh, propiedades y en este caso, en mi caso, es de 64 bits. Si pusiese 86 o 32, pues sería en este caso el 86. En este caso, yo en mi caso sería 64, como él, ¿vale? Que bueno, lo que he hecho ha sido apretar Windows y he ido a este equipo y no, mucha cosa más. Y apretas aquí y ya está, ¿vale? no mucha cosa más entonces apretas el redist el check le das a siguiente y no mucha cosa más luego después de eso se te descargará le daremos a enter luego guardaremos una carpeta donde nos acordemos pero bueno eso se puede eliminar el programa después de instalarlo a aceptaremos los términos una vez ejecutado instalar y bueno nos pondrá nos pondrá los permisos de administrador le Pondremos que sí, en este caso, inicializar y no mucha cosa más. Luego se ser full, o sea, se tuvo que se ha iniciado exitosamente el, el, la instalación y, y no mucha cosa más. Luego cuando le demos enter, ya después de eso sí que nos funcionará el, el, el inicializar Fortnite. vale y en este caso, como podéis ver, ha funcionado. Así que perfecto. Pues mira, suscribiros a su canal, porque lo hace genial. La verdad es que me ha ayudado un montón. Y yo básicamente lo que he hecho es simplemente dar soporte en este canal de inglés, que lo hace muy bien, y lo he hecho un poquito más tirando en español. ¿Sabes? Un pequeño detalle que os quería explicar y traducirlo y ya está, ¿vale? Espero que os haya gustado el tutorial. He preferido enseñaros este tutorial, porque iba a hacerlo yo, pero como he visto que este lo he explicado muy bien, pues prefiero promocionar el vídeo, ¿vale? Cualquier cosa esté aquí y nos vemos, youtubers.